Es sumamente importante reflexionar sobre la justicia internacional. España siempre ha sido para nosotros el templo de la justicia internacional, y con las enmiendas a la ley, las víctimas a través del mundo, en España, en Guantánamo, en América Latina, estamos perdiendo una posibilidad de justicia. Y los perdedores siempre dicen que, bueno, perdió Garzón. No, Garzón no pierde. Quien pierde son las víctimas, que sabían que ahí en España había una ley y unos jueces para aplicarlas, y que si no encontraban justicia en su propio país, o en Guantánamo, o en América Latina, que podía eventualmente acudir y encontrar justicia aquí en España. Entonces, es un momento muy importante para ver qué hacemos con esa nueva realidad, que el país, que era la referencia, que lanzó una cascada de justicia a través del mundo, porque el impulso de la Audiencia Nacional hizo caer muros de impunidad en América Latina, hasta en África, donde estoy trabajando con las víctimas del Pinochet africano en Chad. Entonces, ahora tenemos que ver cómo hacemos, qué vamos a hacer aquí en España y en el resto del mundo para ofrecer justicia a las víctimas de graves violaciones a sus derechos. Bueno, es una cuestión de crear las condiciones políticas. No podemos esperar que los gobernantes, que sean los gobernantes de España o Estados Unidos o China o otro país, estén ahí los apóstoles de los derechos humanos. Somos los pueblos que lo somos, y nosotros tenemos que imponer los derechos humanos. Cuando tú hablas con un ciudadano, ¿cuál es su preocupación? Él no va a hablar del terrorismo, él no va a hablar de la seguridad nacional, va a hablar de sus derechos, de sus derechos económicos, de su comida, de su libertad. Entonces, nosotros los demócratas, los abogados de las personas, tenemos que imponer. No podemos quejarnos de que ahí hoy el presidente está tratando de hacer negocios. No, eso es el trabajo. Pero nuestro trabajo es insistir en lo que a la gente le importa. Yo creo que el pueblo español, yo estuve aquí, yo participé en el caso Pinochet en La Haya. Yo estuve aquí, yo participé en el caso Pinochet en la Cámara de los Lores. Y el pueblo español comprendía. El pueblo español estaba apoyando porque conocía la realidad de América Latina. Tenían vecinos chilenos, refugiados. Entonces, sabían los intereses. Y tenemos que yo creo que los ideales del pueblo español son que todo el mundo tenga sus derechos. Y yo creo que, claro, defender los derechos siempre tiene un costo político. Cuando tu presidente habla la verdad sobre Guantánamo, bueno, eso tiene su costo con Estados Unidos. Cuando habla de Tíbet, eso tiene costo con los chinos. Pero yo creo que el pueblo español, al igual de todos los pueblos, quiere que sus ideales sean reflejados en la política de su país.